Bueno, listo. Buenas tardes, bienvenidos al curso de redes neuronales, ¿cierto? Mi nombre es Carlos Andrés Delgado, ¿cierto? Yo soy ingeniero electrónico, ingeniero de sistemas de acá de la Universidad del Valle. Y en el momento, pues digamos que esta es la primera vez que se abre este curso en muchos años, ¿cierto? Y la primera vez que yo lo dicto. Hemos propuesto un contenido un poco diferente al de la escuela, ya les voy a mostrar porque el de la escuela se encuentra muy desactualizado. Hemos incluido algunas secciones, con esto me asesoré de profesores de la escuela, o sea que no es tampoco así. Bueno, ¿qué les puedo contar sobre mí? Pues yo enseño varios cursos acá, algunos de ustedes son caras nuevas, una cara nueva y el resto viejas, ¿sí? Yo diría antiguas. ¿Qué más les puedo decir? Digamos que yo he enseñado los cursos de FADA, curso de arquitectura de computadores, curso de simulación, el curso de IPO y el curso de inteligencia artificial, pues el que interesa en este. Y soy profesor de la sede del año 2014, primero tiempo completo y por los muchos cambios que han habido durante ese tiempo, pues ahora solo soy hora cátedra, ¿sí? ¿Qué más les puedo contar? No, pues he trabajado en inteligencia artificial, programación por restricciones, con algoritmos evolutivos. Bueno, en general mi campo de aplicación es bastante. Bueno, me gusta bastantes cositas. Creo que el desarrollo es mi único que no le pego, pero bueno. ¿Qué más? Bueno, eso es la presentación del profesor. ¿Listo? Entonces vamos a entrar a lo que es el curso. Este curso se llama Redes Neuronales, ¿cierto? Este curso tiene 3 créditos, 5 a 3 horas semanales de clase y 9 de trabajo por aparte. Vemos que en promedio sí la van a necesitar las 9 horas de promedio. No es habilitable porque es una electiva profesional, no es validable porque es una electiva profesional, ¿sí? Y el prerequisito de esto es IA, ¿sí? Entonces imagino que ustedes ya eso es cuento pasado, ¿cierto? La imagino la vieron el semestre pasado o hace un año. ¿Listo? ¿Preguntas ahí? Bueno, perfecto. Hablemos de los objetivos del curso. ¿Para qué se hace este curso? Capacitar al estudiante básicamente en el diseño de sistemas de redes neuronales artificiales para la solución de diversos problemas. Vamos a enfocarnos en los problemas que pueden solucionar este tipo de técnicas, porque ustedes han escuchado el enfoque de Inference Launch. Buenas tardes. Básicamente no existe técnica, no existe algoritmo para todos los tipos de problemas. Cada algoritmo, ¿cierto? Imagínense, no pensé que tuviera que rayar tan rápido. Imagínense un círculo de problemas, ¿sí? Bueno, esto no va a ir en la grabación. Esperen, esperen. Esperen. Buenas tardes. Aquí. Esperen, ya cambio. Básicamente se refiere a esto, ¿sí? Entonces, se refiere a lo siguiente. ¿Sí? Entonces, se refiere a esto. Imagínense que estos son todos los problemas que ustedes tienen en ciencias de la computación, ¿cierto, hermano? Todo el conjunto de problemas. Entonces, por ejemplo, la programación por restricciones soluciona este enfoque de acá. Los algoritmos evolutivos solucionan esto de acá. Buenas tardes. Las redes neuronales solucionan esto de acá, ¿cierto? No podemos pretender solucionar todos los problemas que hay en ciencias de la computación con esta técnica, o sea, no se puede, ¿sí? Entonces, vamos a enfocarnos en los problemas propios de redes neuronales, ¿sí? Principalmente reconocimiento de patrones, identificación de patrones, todo lo que tenga que ver con entrenamiento de datos. O sea, tenemos algún pool de datos, queremos identificar algo y entrenamos la red neuronal para eso. Eso es lo que vamos a hacer en este semestre. Lo que vamos a explorar son todas las diversas técnicas que hay para eso. Bien, entonces, seguimos acá en la presentación del curso. Bien, vamos con los objetivos específicos, ¿sí? Comprender los conceptos básicos de redes neuronales, eso lo hacemos en la próxima clase. ¿Sí? Es realmente bastante sencillo, una red neuronal es sencillo, ¿sí? ¿Ustedes vieron algo de eso en inteligencia artificial al final en los seminarios? Entonces, es sencillo. Lo que vamos a hacer aquí ya es meternos al fondo del asunto, con estas cositas. Entender los conceptos matemáticos detrás de las redes neuronales, esto es matemática, ¿sí? No deja de ser matemática. La implementación, ustedes van a darse cuenta que son funciones, ¿sí? Que se comunican, entrelazan entre ellas. Vamos a utilizar muchos vectores, muchas matrices. Y vamos a necesitar técnicas de álgebra lineal, ¿cierto? Vamos a hablar en términos de derivadas, errores. ¿Se acuerdan de métodos numéricos? Bueno, vamos a hablar de errores porque tenemos que mirar que estas son técnicas de predicción. No siempre es 100% exacto, ¿sí? Capacitar al estudiante para el uso de datos
para la solución de diferentes problemas utilizando redes neuronales. ¿Qué tipos de datos nos sirven para las redes neuronales y cómo manejar los datos? Usted no puede meterle todos los datos a las redes neuronales, ¿cierto? Porque hay ciertos problemas. Usted tiene que hacer una clasificación, bueno, tiene un conjunto de técnicas para manejar los datos. Es, por ejemplo, cuando usted, la idea es, por ejemplo, cuando usted le enseña las multiplicaciones de memoria. Por ejemplo, yo le enseño a usted la tabla del 2 de memoria y usted se la aprende de memoria, más no aprende a multiplicar. ¿Qué pasa si le pregunto 3 por 5? ¿Podrá hacerlo? No, ¿cierto? La idea es no darle toda la información que existe a la red, sino que ella aprenda los patrones. Por ejemplo, que aprenda a multiplicar, ¿sí? Capacitar al estudiante del diseño de redes neuronales para la solución de problemas que vamos a abordar. Preparar al estudiante para profundizar en estrategias para la solución de problemas con redes neuronales. O sea, si quieren hacer una tesis en esto, una práctica investigativa en esto, o ya, digamos, en su maestría la hacen en Deep Learning, aunque es carita aquí en Colombia, por fuera, pues, depende de si se apuntan una beca de esas cosas. Bueno, eso es los objetivos. ¿Alguna pregunta sobre eso? Bueno. La metodología. Las clases. Las clases tienen una intensidad de 3 horas. En las clases se discutirán los conceptos y lecturas que han sido asignadas en clase. Como esto es una lectiva profesional, pues los voy a poner a leer, ¿sí? Vamos a discutir sobre las lecturas. Ya tienen una asignada para la otra semana, que tiene quiz. Sí, y tienen quiz. El quiz es más que todo para asegurarme que se las lean, ¿sí? No son muy largas, no se preocupen. Ahora empezamos en español, pero a medida que vamos profundizando, van a ser en inglés, porque el buen material está en inglés, ¿sí? De ahí saqué, de hecho, eso es un trabajo de una universidad de unos físicos, básicamente una introducción a las redes neuronales, ¿sí? Una introducción. Ese artículo que le subí, eso es realmente un trabajo que hicieron, ¿sí? No tiene publicación nada, pero me pareció apropiado. Vamos, y las diapositivas utilizaremos OCTAV. OCTAV tiene un lenguaje de programación bastante intuitivo, ¿sí? Entonces, pasarlo a otro lenguaje de programación es sencillo. Ustedes pueden programar esto en lo que quieran, ¿sí? O sea, no es camisa de fuerza, Python, C++. Pero cuando ya necesitemos operaciones matemáticas, pues ahí ya tienen que examinar qué lenguaje es conveniente. Hasta donde conozco, Python es una buena opción por la librería SSAPI, ¿sí? Que pues tiene funciones matemáticas que les pueden servir para eso. Bueno, tenemos prácticas y tareas. De cada tema se encontrará un conjunto de ejercicios para ser solucionados durante el desarrollo de la clase. O sea, va a haber un componente de clase magistral de mi parte, pero vamos a asignar también para que ustedes estén trabajando, ¿sí? Digamos, porque realmente el tema no es tan largo, ¿sí? Yo explico el concepto y bueno, vamos a practicar, ¿sí? Que ustedes aprendan a implementar. Y habrán otros que se entregan a través del campo virtual, ¿sí? Básicamente. Lecturas, pues voy a dejar lecturas que tendrán quizzes de 20 minutos. Son una o dos preguntas y ya, chao, ¿sí? Ya les explicaré eso. Y el proyecto final, pues en grupos de 3, pues se abordará un problema, ¿cierto? Para utilizar los conceptos aplicados en clase. O sea, yo puedo decir un problema y bueno, utilicen al menos 3 estrategias de entrenamiento de redes neuronales, ¿sí? Ese tipo de cosas. Por lo general estoy buscando un problema que tenga un dataset grande, ¿cierto? Más que todo buscar un problema que sea interesante. La mayoría de problemas son en la mayoría de datasets que he encontrado en bioinformática. Vamos a ver si de pronto por ese lado. Pues que es más difícil entender el problema que solucionar, si me tienen por ese lado. Sobre todo enlaces covalentes de proteínas para predecir la aparición de genes. Eso utiliza mucho en detección de anomalías en el genoma. ¿Sí? ¿Digo? Es pequeño. Sí. Ajá. Es que de hecho uno de los talleres que tengo planificado va a ser utilizando ese dataset. Claro, ese dataset. Y tengo otro dataset para eso. Sí. Entonces, que encontré, ¿no? Ese dataset que si vos conoces, sí. Es muy apropiado para esto y está muy bien estructurado. Hay varios datasets. Vamos a alimentar datos. Por eso es bueno. Ustedes pueden utilizar herramientas, o sea, muchachos, la idea es que ustedes entiendan los algoritmos. Por esa razón no vamos a utilizar herramientas gráficas, ¿sí? Las herramientas que existen, pues sí, aplique evapropagation, o aplique X o Y algoritmo, o utilice un algoritmo de peso estocástico, bueno, en fin. Pero la idea es nosotros implementarlos. No es tan duro implementar una red neuronal, no se preocupen. Ustedes implementando le entienden cómo funciona eso, ¿sí? Ya si la estructuran bien, ya pueden hacerlo por clases. Por ejemplo, las capas y todo eso pueden manejarlo por clases.
Bien, preguntas de la metodología. ¿Nada? Evaluación. Dos parciales, cada uno del 20. El parcial más que todo va a ser práctico, ¿sí? No tanto teórico, no me interesa que estos temas se lo aprendan de memoria, sino les doy X problema, identifique la solución y me va contando en un archivo, lo subo y sube la solución. Eso es todo, el parcial. ¿Listo? La idea no son parciales prácticos. O sea, usted comenta en un readme lo que hizo y pues me entrega la solución. Es la idea. O sea, un problema y lo soluciones y ya. ¿Listo? Tareas 20%, pues de cada capítulo se asignan tareas. Esas tareas pues las pueden hacer en grupitos y las suben al campus, eso es todo. Por ejemplo, vimos backpropagation, entonces les dejo una tarea de ese algoritmo. Eso es. Solucionar problemas con el algoritmo. Viene un proyecto final del 30% y finalmente las quizzes de las lecturas. ¿Por qué quizzes sobre lecturas? Porque esto es una lectura profesional, ¿sí? Entonces la idea es que mediante las lecturas también profundicemos un poco más en lo que se está haciendo aquí, ¿sí? Es la idea, que ustedes se den cuenta qué es lo que se está haciendo en redes neuronales. Bien, muchachos, preguntas de esa evaluación. Se ha reflejado bastante trabajo, pero pues la idea es que aprendan, ¿sí? ¿Preguntas? Bueno, los porcentajes están muy amables, diría yo. No hay queja, o sea, si usted pierde los parciales, aún tiene un 60% con que jugar, ¿sí? Igual esos parciales tienen su respectivo opcional, ¿sí? Bien. Entonces, bueno, aquí lo he estructurado de la siguiente manera. Dado que es la primera vez que lo doy, puede ser que un tema vaya menos o un tema vaya más, ¿cierto? Puede ser que existan fluctuaciones. Pero esto es lo que mejor pude medir, ¿cierto? Vamos a primero hablar de una introducción de las redes neuronales que haremos hoy mismo, ¿cierto? Vamos a la presentación del profesor del curso de lo que estoy haciendo. En neurofisiología elemental, concepto de red neuronal, evolución histórica y aplicaciones de redes neuronales, que es lo que viene. Es una clase bastante cortita. No he querido tampoco extenderme demasiado ahí. Ahora ya la otra semana viene lo rico, ¿sí? Que es elementos básicos de una red neuronal, tipos de aprendizaje, vamos a mencionarlos por encima, arquitecturas de red neuronal y vamos a hacer un pequeño tutorial de redes neuronales en octavo. O sea, vamos a hacer nuestras primeras redes neuronales en octavo. Básicamente una neurona y cómo conectar neuronas, ¿sí? Bien. Luego viene Perceptron y Adeline, que son modelos de redes neuronales. Perceptron es lo más importante, pero pues igual les doy a Adeline, que es un modelo de red neuronal, pero principalmente a ella Perceptron, el modelo Perceptron, ¿sí? Que una red neuronal es la sumatoria de unos pesos, una función de transferencia. Bueno, eso es lo que vieron en IA, de hecho. ¿Se acuerdan de la clase de IA de redes neuronales? Son Perceptron, ¿sí? Aprendizaje supervisado. Básicamente es el algoritmo de backpropagation, ¿sí? ¿Por qué es supervisado? Porque uno conoce la entrada y la salida. Entonces, la red neuronal se trata de ajustar a las entradas, trata de ajustar a la salida, trata de aprender la forma de que un tipo de entrada corresponde a una salida, ¿cierto? Ya, eso es lo que uno busca, por eso se llama aprendizaje supervisado, ¿sí? O sea, básicamente en datos de entrenamiento de una red neuronal, que es lo que mayoritariamente se hace con backpropagation, y se solucionan muchos problemas, pero no vamos a quedarnos solo ahí. Luego, pues de ahí viene el primer examen parcial. El examen parcial ya principalmente es backpropagation, ¿sí? Luego, ¿qué viene? Vienen redes competitivas, ¿cierto? Vamos a ver redes de Hamming, capas competitivas, mapas autoorganizados y aprendizaje por cuantización de vectores, ¿sí? Eso nos dan dos clasecitas, redes de base radial, que son otras estrategias de aprendizaje. Tenemos redes neuronales recursivas, se refiere a redes neuronales realimentadas. O sea que cogemos algunas salidas y se vuelven entradas. Ahí ya se vuelve más interesante. Vamos a ver cómo influye la realimentación en el aprendizaje de la red neuronal. Y finalmente, tendencias. Vamos a hablar un poco de Machine Learning y Deep Learning, ¿sí? ¿Qué es Deep Learning? Me hubiera gustado meter en la discusión con el profesor Raúl Gutiérrez, que él es experto en IA en Cali, que también es director de plan de sistemas. Él es el jefe de Yuri, por así decirlo. Entonces, la propuesta estaba meter Deep Learning como contenido. Lamentablemente el tiempo no, entonces lo dejamos como una especie de seminario. Ya si ustedes quieren meterse por ahí, pues les dejo la iniciación. Y bueno, este curso en general, pues no tiene un solo libro. En las diapositivas voy a tratar de colocarles es de dónde saqué las cosas, porque es un tema muy regado. En un libro no tiene todo eso, lo que recopilamos. Entonces, por ejemplo, este libro de Eduardo Caicedo, que es el que utilizan en el curso de redes neuronales para ingeniería electrónica, que tiene un enfoque un toque distinto a lo que vamos a ver acá,
Ingeniería electrónica son aplicaciones de procesamiento de señales. Nosotros vamos a utilizar más aplicaciones, porque nosotros somos ingenieros de sistemas. Entonces, este libro les ayuda mucho, ¿sí? A pesar de que la aplicación, ese está en la biblioteca, ¿sí? Es de Eduardo Caicedo. Y vienen otros, sistemas reales y sistemas borrosos, que ese lo vi en... Borrosos son sistemas difusos, pero en español, en España le dicen borrosos. Es como en los animes, que le colocan nombres extraños a la gente y a lo que hacen, ¿sí? Como onda vital y ese tipo de cosas. Entonces, qué triste. Pero bueno, en España se dice sistemas borrosos. En aquí le decimos sistemas difusos. Sistemas difusos es una aplicación de la lógica para solucionar problemas, ¿sí? Hagan de cuenta que es entrenar una lógica para solucionar problemas. Es una buena estrategia para ciertos tipos de problemas. Tenemos este otro libro auxiliar, Deep Learning, que ese libro lo voy a utilizar principalmente es para las aplicaciones, ¿sí? Voy a enfocarlo, las aplicaciones del curso a eso. Luego venimos Neural Network Design, pues que es un otro libro que utilizo. Neural Network Comprehensive Foundation, pues básicamente este libro me ha ayudado mucho, es como estructurar esta parte, también muy útil. Y redes neuronales, algoritmos, aplicaciones y técnicas de programación, que este libro lo voy a usar es para la programación del... Está escrito en C, pero lo extrapolo a OCTAV, ¿sí? ¿Listo? ¿Preguntas, muchachos? ¿Todo bien? ¿Todo bonito? ¿Todo lindo? No, porque ustedes ya manejan... O sea, ustedes ya han manejado C, Java, ¿no? No tiene mayor... Pero es como un Python en muchos sentidos. Igual la otra semana hacemos un pequeño... Igual espero que lean el tutorial, ¿no? De cómo hacer arreglos, matrices y esas cosas. ¿Sí? ¿Tú utilizaron Scilab en métodos numéricos? A mano. Ok, bueno. Bueno, sea Victoria. ¿Sí? Bien, muchachos. Bueno, muchachos. Entonces, una pequeña presentación del curso. Son reglas y cosas así. Bien. Entonces, hablemos de las reglas, ¿cierto? Pues yo me comunico por el campus virtual, ¿sí? En un caso extremo, a través de Yuri o Roger, pero es un caso extremo. Normalmente el campus virtual, por ello la recomendación es que enlacen al campus virtual su cuenta de correo institucional, porque Hotmail suele mandar spam. ¿Y qué pasa? Pues yo diré, no puedo venir hoy, y usted está aquí y pregunta qué pasó. Y cuando revisa, el mensaje está en su carpeta de spam. Entonces, pues, existe una bitácora en el campus virtual, o sea, no es permiso de fuerza venir, ahí dice lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, ahí te revisamos. El contacto al estudiante será a través del correo electrónico, la mejor forma, ¿sí? Me pueden buscar en el tiempo que esté en la sede, pues yo enseño otros cursos acá, pero no les puedo garantizar los puedo atender, a veces puedo, a veces no puedo, ¿sí? Si considera que el correo no es lo ideal para su pregunta, podemos hacer una videollamada. Ahorita les explico, pues, por qué, otra cosa. Sobre el correo electrónico, el tiempo de respuesta lo más rápido que yo pueda, ¿cierto? Pero pues por las noches es complicado responder el correo a las 3 de la mañana. Yo soy un hombre de 30 años y yo no me puedo acostar tan tarde. Lamentablemente ustedes pueden hacer esa gracia, pero yo no. Puede tardar algunos casos como los fines de semana, porque pues digamos un domingo por la decía desconectarme del PC, todos debemos desconectarnos un momento, ¿sí? O sencillamente me por irme a dormir o cosas así. Entonces pues puede ser que en horas de la noche, los fines de semana sí tarde un poquitico la respuesta, pero por lo general es lo más rápido que yo puedo, ¿sí? Al escribirme, por favor, indicarme qué curso es, porque es que yo enseño FADA, Discretas 2, Arquitectura de Computadores, Algoritmia y Redes Neuronales. Pues tengo muchas cosas en la cabeza. Entonces, pues, me pregunta, profesor, ¿cuándo es el examen de...? ¿Y el examen de qué? Entonces, pues, no, profesor, ¿cuándo es el examen de Redes Neuronales? No, no, está el día. ¿O hasta qué tema viene el examen que me han escrito? Y yo como que, a un estudiante nada le respondí, en el curso tal hasta acá. Porque es que no, o sea, es difícil. ¿Sí? Entonces díganme, no, soy de redes neuronales y ya. Comprendo que sean los resultados de las evaluaciones lo más rápido posible. Me comprometo a eso porque a mí tampoco me gusta tener cosas pendientes, me produce ansiedad. Pero no contestaré correos presionando por los resultados, porque no va a hacer ningún cambio. O sea, no va a cambiar el hecho que usted me escriba un correo presionándome por el parcial. No va a llegar más rápido, ¿sí? Generalmente me demoro es porque de verdad estoy asado, ¿sí? Puede pasar porque estoy finalizando mi maestría. Pregunten lo que quieran, ¿sí? O sea, me he vuelto más suave con esto porque el semestre pasado estaba más duro con tipo de preguntas, porque eran preguntas muy descaradas desde mi punto de vista. Pero está bien, pregunten lo que quieran.
Sin embargo, pues siempre los invito a que intente solucionar el problema usted mismo, y después me pregunta a mí, pues para que salga más provechoso, ¿sí? Porque si yo le tengo que explicar todo desde cero, pues todos perdemos tiempo, ¿sí? Preguntas. Ah, y este. Dado que hay un mal vicio, ¿cierto?, que quiero erradicar de raíz, es el tema de las entregas, ¿cierto? Yo respondo correos hasta 48 horas antes. Como la entrega suele ser el domingo, en la noche, pues yo respondo hasta el viernes. ¿Para qué? Empiecen a trabajar desde antesito, ¿sí? Porque me pasó el semestre pasado que el bombardeo en la última noche fue... O sea, el estudiante se estresa porque tenía afán. Y yo me estreso porque es mucha cosa, ¿sí? Entonces, para evitar eso, ¿sí? Obviamente no es que va a ser tan extremo. Pues digamos, si usted encontró un error grave, pues me dice: profesor, usted lo que planteó aquí está mal por esto y por esto. Pues bueno, ahí miramos qué hacemos, ¿sí? Que yo me puedo equivocar, ¿listo? Entonces, bien. Pregunta sobre esto. Y está siendo grabado y monitoreado para su mayor seguridad. Las entregas son sobre el campus virtual, muchachos. ¿Por qué? Porque es que son 5 cursos y yo recibiendo entregas de todo el mundo en el correo, eso se vuelve el desorden que ustedes no crean. Y pues uno está recibiendo correos de otras cosas también, entonces eso se vuelve un caos. Entonces el campus virtual me permite tenerlos organizados, ¿sí? Me permite darles realimentación, ¿sí? Entonces, por el campus virtual. El enlace del campo virtual tiene una hora fija, ¿cierto? Se cierra ya, pero yo dejo una ventana de 2 horas para que aquel que... Es que me pasó alguien con Santander, bueno, que estaba en la sede de Cali, era de Santander y Quilichao, que resulta cuando estaba entregando el taller de FLP, creo que el taller 2, hace un año, justo en ese momento cayó un rayo en el transformador de su casa, o sea, a las 12, a las 11:50 cayó el rayo, y... el computador se quemó y me envió foto del computador quemado, pues yo me creí, ¿tú qué más puedo hacer? ¿Sí? Entonces, pues, sí. Sí, de hecho se le quemó, así me mostró la foto del... se le quemó la fuente, afortunadamente. No, o sea, la fuente resistió el sobrevoltaje, no se le dañó la barra ni nada, afortunadamente. O sea, era una fuente real, por eso es bueno invertir en fuentes reales. O sea, las fuentes reales, usted puede comprar una fuente de 40 mil pesos. Pero el daño, si hay un daño, le sale caro. Yo le recomiendo fuentes reales. Valen 150, pero se daña a ella, no el PC. ¿Sí? El curso tiene acceso a invitados. Cuidado con eso. ¿Por qué yo tengo acceso a invitados? Porque quien quiera entrar, que saque los contenidos, que haga lo que quiera con eso. ¿Sí? Digamos que mi política es... De hecho, por eso estoy grabando el curso. Quien quiera aprovechar esta clase, quien quiera sacar algo, que lo haga. ¿Sí? Ya me he cansado también un poco de las restricciones del acceso a los contenidos, deberían ser libres. En ningún caso aceptaré entregas por correo, ¿vale? No quiero pelear, pues, les aviso. Les doy las 2 horitas. ¿Por qué, muchachos? Porque se me desorganiza el correo. Y a veces me ha pasado que alguien me ha entregado por ahí y a mí se me olvida. Y cuando ve el cero, es que me dice, profe, que yo reviso. Ay, a mí se me olvida, yo no vi eso. ¿Qué? Dígame. Pero pues de pronto en casos extremos... Ah, sí, no es que sea... Por ejemplo, ya dice que el campus a veces está... Sí, entrega, ahí lo dice. Si el campus falla, avisarme de la falla. De la falla yo muevo la entrega, no hay problema. Pero, sí, en esa me salvé. Sí, esa es la salvedad que hago. Sí. O sea, me avisa, profesor, el campus está fallando. Ah, bueno, pues yo reviso y si está fallando, pues yo corro la entrega para otro día y ya. ¿Qué más se puede hacer? Porque el campus ya me la ha hecho varias veces. Sí, me la ha hecho y bien hecha. Sí, me acuerdo de un parcial que tenía por campus y me tocó sacar copias a las malas. Me tocó hacer el examen a mano y sacar las fotocopias. Esto fue épico. Bueno, muchachos, ¿preguntas aquí? Bueno, conocimientos previos. Necesitamos álgebra lineal, operadores utilizados en vectores y matrices, producto cruz, producto punto, multiplicación de matrices, inversa de matrices, esas cosas. ¿Listo? No vamos a necesitar. Si tiene falencias en esto, pues ustedes ya están en un nivel, pues, que no es el mayor problema. ¿Sí? Ustedes ya sufrieron con álgebra lineal. Igual algo se les quedará de ese sufrimiento, ¿sí? Inteligencia artificial. Capacidad de modelar un problema extrayendo características como estado, ambiente y meta. O sea, lo modelado básico, ¿sí? Sin eso, pues, a veces les va a dificultar entender más problemas. Comprender qué es una heurística y cómo utilizarlas para mejorar la eficiencia de un algoritmo. ¿Se acuerdan de la heurística genia, no?
¿Para qué algoritmos usaba eso? Asterisco y búsqueda avariciosa, ¿sí? La avara, ¿sí? Conocer las limitaciones de la inteligencia artificial dentro de la ciencia de la computación. No podemos solucionar todos los problemas con inteligencia artificial, ¿sí? Bien. Métodos numéricos, análisis de errores, ¿sí? Porque vamos a hacer análisis de errores, ¿sí? No puede hacer un entrenamiento de una red neuronal con cierto porcentaje de error o cierto delta de error, ¿sí? Eso es una medida. Es parte de la teoría, entonces acuérdense del análisis de errores. Eso era con la derivada, con el RCS y todas vainas. ¿Se acuerdan del RCS? El método de los mínimos cuadrados. Esa vaina, ¿sí? Bueno, herramientas del curso. Las redes neuronales se pueden programar en cualquier lenguaje, como les mencioné, pues que tenga variables con estado, ¿no? Porque pues, los pesos se actualizan. No pretenda programar esto en Dr. Racket, porque va a tener problemas con eso. Utilizar EGZ y le complica la cosa. Usaremos Octavo. ¿Por qué Octavo? Vamos a necesitar funciones matemáticas. Esto no es un curso de álgebra lineal. Entonces, pues, vamos a hacer una inversa. Bueno, inversa de tal cosa. ¿Listo? No vamos a poner a hacer operaciones matemáticas. Eso no es un curso de eso. ¿Listo? El lenguaje Octavo es apropiado para el desarrollo de los temas, que tiene las diferentes cosas y la flexibilidad que tiene me ayuda con eso. En la web se pueden conseguir muchos ejemplos. Hay muchísimos ejemplos de redes neuronales con Octavo. También les sirven los ejemplos de MATLAB. ¿Han escuchado de MATLAB, no? Octavo es una copia gratuita de MATLAB. Y muchos ejemplos de redes neuronales lo encuentran en MATLAB, ¿sí? Por eso también quise optar por Octavo. Es gratuito y de libre distribución. Y lo encuentra ahí. Entonces lo descargan para su querido Windows. ¿Listo? ¿Listo? Si trabaja en otro lenguaje, lo puede hacer. No hay problema. El paso es sencillamente muy intuitivo, ¿sí? El lenguaje de Octavo es muy sencillo, ¿sí? Pasarlo a Python es casi directo, pues se manda ya y complica pues, la estructura, pero lo mismo, ¿sí? Bien. Entonces, la primera tarea que tienen es descargarlo e instalar en sus casas, ¿sí? ¿Vale? Y aquí en la sala próximamente estará instalado. En Linux. Ya mandé a que hicieran eso, ¿sí? Bien. ¿Preguntas? ¿Sentimientos? Alegrías. ¿Alegrías? ¿Comentarios? ¿Cuentos de vacaciones? Bueno, muchachos. Entonces vamos a ver cómo va a ser esto. Pues la clase de hoy es eso, introducción al curso, ¿cierto? Ya realmente el curso lo comenzamos la otra semana de lleno. Hoy vamos a ver lo de cultura general, ¿sí? Para salir de eso de una vez. ¿Y qué pasa? Aquí no están los quizzes porque los quizzes dependen, ¿sí? Entonces, yo ya la otra semana les doy el enunciado de la tarea 1, que va a ser implementar unas redes neuronales en el software, ¿sí? Y entregarlo. O sea, de una vez, la entrega, tarea 2, tarea 3, tarea 4, y les doy el enunciado de proyecto final por ahí, ¿sí? Entrega tarea 5, tarea 6, y finalmente la entrega del proyecto, ¿sí? ¿Y cómo está estructurado esto? Si ustedes ven, pues aquí tenemos elementos básicos, ya empezamos en preceptón, line, aprendizaje supervisado, va por revisión, la vamos a dedicar bastante porque hay bastante análisis que hacerle a él. Primer parcial, como les dije, va por revisión es lo más importante, el primer parcial. Luego vemos con redes competitivas, de ahí viene el opcional, redes competitivas, red de base radial, redes neuronales recursivas, solamente vamos a ver un poco de eso, realmente el tema es muy profundo, y finalmente el de tendencias. Finalmente, pues vienen los parciales, sustentación de proyecto y opcional. Estaríamos acabando para la bella fecha del 20 de diciembre, si es que la nación del paro no se interpone, ¿cierto? Podría pasar por el tema de los recortes presupuestales, pero bueno, seamos optimistas. Entonces, muchachos, este formato, no es el formato, sino pues el contenido lo encuentran en eso. Nada más que eso nos lo exigen a nosotros. Ahí está hasta mi celular que no he mostrado. Entonces, ¿listo? Bien, muchachos. Entonces, les voy a mostrar lo que es pues, la estructura del campo virtual, ¿sí? Ahí están los evaluación, ¿cierto? Y les doy la notica, como profesor, como de hora cátedra. Sí, me toca porque la evaluación es un toque injusta con eso, ¿sí? Profesor tuvo disponibilidad para consultas y eso, pero la universidad ni facilita espacio, ni paga por eso. Pero pues uno lo hace igual, ¿sí?
Como profesor o la cátedra no cuento con un espacio ni el conocimiento necesario para horas de consulta, por lo que el correo será pues principalmente el medio. ¿Listo? Y ganado si es necesario. Bien, muchachos, aquí están y está la bitácora de actividades que ya les mostré. Contenido y metodología, que es lo que ya vieron. Y aquí está en orden. Introducción, viene así. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y las entregas están en esta pestaña de acá. ¿Sí? En asignaciones. Así yo manejo mi campus y está en ese formato pues que me gustó. ¿Sí? No sé, pues me gustó mucho ese formato. Sí. Y pues no está, y ya el otro me aburría de hecho. ¿Sí? Bien, entonces ahí tendrán su campus extraño esta semana. Ve, digo, este semestre. Bien, muchachos, entonces vamos a comenzar con lo que es esto. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Algo de neurofisiología elemental, evolución histórica, motivación y origen, concepto de red neuronal y algunas aplicaciones. O sea, básicamente les voy a vender este curso ahí a ver si puedo. ¿Sí? Bien, muchachos. Entonces, el cerebro humano es el sistema más complejo que conoce el hombre. ¿Sí? Es capaz de realizar cálculos, es capaz de reconocer patrones, es capaz de aprender, ¿cierto? Es un sistema de mucha complejidad que no ha podido ser replicado computacionalmente hasta ahora. ¿Sí? Nuestro cerebro realiza diferentes tareas, pues controla nuestro cuerpo, maneja emociones, imagínense, ¿sí? A veces, sobre todo la ira, creo. Es capaz de reconocer patrones. Por ejemplo, usted no les ha pasado que ustedes ven una persona en la calle y piensan que es otra persona, porque son parecidos. Eso es reconocimiento de patrones, ¿sí? Por ejemplo, uno va en la calle y ve a alguien parecido a Yuri. ¿Ustedes qué hacen? Pero uno pues, intentaría saludar, imagino, ¿o no? ¿Va? ¿O no? Bueno, creo que el ejemplo fue malo. Ustedes tienen un perrito en la casa, un gato o una culebra, ¿cierto? El gusto de mascotas que tengan. Y si la ven si ven algo parecido en la calle, pues tratan de identificarlo como eso. Eso es reconocimiento de patrones. No necesariamente tiene que ser exactamente igual a lo que ustedes tienen almacenado en cabeza, sino que guarda cierta relación, ¿sí? Eso, las redes neuronales replican eso muy bien, sobre todo en áreas como el reconocimiento de rostros. Realiza diferentes tareas. Puede computar, puede recordar, puede hablar, puede escribir, ¿sí? Nuestro cerebro es un sistema muy complejo y esa es la inspiración de las redes neuronales. Ahora, el computador es capaz de hacer cálculos más rápido que el hombre, que nuestro cerebro. Pero, ¿qué limitaciones cree que tenga? Pues que necesita una buena base de conocimientos y pues no tiene su razonamiento. No tiene razonamiento, muy bien. El computador solo hace lo que está escrito. Si usted escribe un algoritmo para sumar 1000 números, él va a sumar 1000 números y ya. No va a ser capaz de aprender y hablar, ¿sí? Que es una radical diferencia entre un computador y nuestro cerebro. Nuestro cerebro es capaz de aprender a hacer tareas. Un computador hasta el momento solo hace lo que le dice, ¿sí? Lo que está escrito, no hace nada más. Por eso es que en Arki le digo que es una máquina bruta, ¿sí? Eso es bruto, ¿sí? Eso solamente hace lo que usted le diga como programador. Usted es inteligente, así su diseño de solución sea pasmosamente horrible, pero usted lo hizo algo distinto a algo automático. Bien, muchachos, y nuestro cerebro tiene unas células llamadas neuronas. Aquí hice una gran abstracción porque realmente es más complejo que eso, pero eso nos sirve para extrapolar nuestro modelo de red neuronal. Nuestras células neuronas, ¿cierto? ¿Cuántas creen que hay en nuestro cerebro? 10.000. De hecho, 10.000 es la que mueren en una tomada de trago. En una trasnochada mueren como unas 1.000. No, en serio, con todos los daños que uno se hace con los abusos del cuerpo, mueren neuronas. Hay 85 mil millones, entonces pues no es mayor problema, ¿sí? Bueno, hablemos un poco de la estructura de la célula, ¿sí? Tiene unos especies de hilitos que llaman dendritas, que son como las entradas. Por ella recibe impulsos, recibe sensaciones del mundo exterior, ¿sí? Vamos a ver pues qué es con conexiones de otras redes neuronales. En inteligencia artificial, ¿cómo se le llamaban a las entradas de la gente?
¿qué? Digamos sensores, está bien. ¿Pero qué, cuál es el nombre exacto? Muchachos, ¿qué pasó? ¿Cuándo vieron IA? Ay, muchachos, son los receptores. ¿Listo? Bien. Estas son las entradas a la neurona. Esto lo vamos a representar, pues, en nuestro modelo de red neuronal. Cada una de estas tiene un comportamiento ligeramente diferente. Es decir, que una entrada aquí va a ser distinta a una entrada acá. ¿Sí? Vamos a ver cómo... Acá, en el cuerpo celular, se generan una serie de impulsos y en los axones están los impulsos de salida. ¿Sí? Entonces pueden verse las dendritas como las entradas, el cuerpo celular y el axón como el procesamiento y la salida son los axones. ¿Sí? Mediante un proceso, vamos a ver cómo se comunica la neurona mediante un proceso que se llama sinapsis. Bien, el somocuerpo es donde produce para la energía para el funcionamiento, los impulsos. Las dendritas tienen la información de la función de recibir impulsos y los axones tienen la función de enviar impulsos. Nuestro cerebro tiene 86 mil millones de neuronas, imagínense. 86 mil millones de neuronas. ¿Ah? Es un sistema muy complejo, es un sistema asombroso. ¿Sí? Y pues algún día quizás lleguemos a replicarlo. Bueno, hay un proceso muy interesante que se llama la sinapsis. De hecho, la sinapsis lo que me permite que nosotros pensemos. ¿Sí? La unión entre dos neuronas se denomina sinapsis. Este se realiza mediante la liberación de sustancias químicas. Realmente hay una transformación de químico a voltaje. Es una relación químico-voltaje. O sea, una neurona realmente no bota electricidad, sino que es una sustancia que produce un cambio de potencial y la otra neurona recibe el impulso eléctrico. ¿Sí? Es una transformación quimioeléctrica, de hecho, el término correcto. La acción química produce un cambio del voltaje en promedio, 70 milivoltios. ¿Sí? Ese es más o menos el... depende. Y la entrada total de la neurona es la suma de todos los impulsos que recibe. ¿Sí? De ahí se inspira el modelo de Preston. ¿Sí? Circuitos neuronales. Cada neurona envía impulsos a otras neuronas y recibe muchas otras. O sea, las neuronas están interconectadas de muchas maneras. Hay circuitos realimentados, hay muchas cosas. Pueden existir circuitos con realimentación positiva o negativa, que es lo que estudiamos en redes neuronales recursivas. Y las conexiones sinápticas pueden ser excitatorias o inhibitorias. Inhibitorias, ¿sí? Excitatoria es que envía un impulso a la célula e inhibitorias es que usted puede deshabilitar una neurona pues mediante una entrada allí. O sea, eso da para muchos modelos de computación. Bien. ¿Cómo se combinan las capacidades de la neurona? O sea, ¿cómo una célula que solo recibe impulsos y emite pulsos, por así decirlo, puede llegar a formar algo tan complejo como el cerebro, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se combinan esas capacidades para dar el cerebro sus enormes capacidades? Lo primero es que la actividad de la neurona es un proceso de todo o nada. ¿Qué quiere decir eso? Que la neurona puede emitir una salida o no emitir una salida. O sea, una neurona no puede tener varias salidas, varias formas de salida, sencillamente es uno o cero y ya. La neurona tiene salida o no tiene salida. Pues por eso es todo o nada. Es preciso un número fijo de sinapsis dentro de un periodo de excitación de la neurona. ¿Qué quiere decir eso? En cada periodo de tiempo, cada neurona solo recibe un conjunto de sinapsis predeterminado. ¿Listo? La actividad de cualquier sinapsis inhibitoria impide por completo la excitación. Hagan de cuenta como es un disable. ¿Se acuerdan de arquitectura de computadores? Para no deshabilitar algo. ¿Sí? Enable, disable, ¿no se acuerdan? Ah, perfecto. El retorno no, señor. Esto no es cierto. Es el retardo propio del sistema es el tiempo que requiere la sinapsis. Y la estructura de red no cambia con el tiempo. Bueno, eso no es tan cierto. Nuestro cerebro todo el tiempo está creando conexiones nuevas, pero para estudiar este modelo, o sea, usar del modelo biológico al computacional, suponemos que las neuronas no se mueren ni cambian cambian las conexiones y nada. ¿Listo? Y no, pues, sería imposible aplicar algoritmos de entrenamiento. Deben un segundo, muchachos.
Segundo, esto está aquí. ¿Qué dice eso? Ah, aquí está. Ah, no, no es temporal. Es este. Entonces esto es redes neuronales. Listo. Esperen, muchachos. ¿Cuál? Ah, es no, este era sí, estoy grabando el que es. Lo bueno de esta herramienta es que me muestra lo que estoy grabando. Estoy efectivamente grabando la cámara. Y me muestra la cámara y todo, es genial. ¿Sí? Y es gratis. Ah, sí, este fue el que utilicé para rayar al principio. No, pero sí, miren que lo bueno de esto es que me muestra... Sí, es gratis este software. Y produce muchos formatos. ¿Sí? De hecho, cuando vi metodología multimedia, fue un juguete que usé mucho. Bueno. Ahora sí. ¿Preguntas de neurofisiología elemental? Hubiera podido profundizar mucho más en esto, pero realmente ya vienen términos, ya vienen relaciones químicas, cómo transformar una sustancia en un cambio de potencial. Entonces no quise entrar mucho en eso. Básicamente sepan que la estructura de la neurona tiene dendritas, el cuerpo y el axón, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros nos inspiramos para el modelo neuronal, ¿sí? Es lo principal. De todos modos, si ustedes desean profundizar más en neurofisiología, el libro de Eduardo Caicedo y el libro que usé aquí, pues tiene una parte dedicada a eso. ¿Listo? Bien, muchachos. Evolución histórica. Esto viene desde 1943. Básicamente, muchachos, el modelo de redes neuronales es una representación matemática. No nos vamos a pasar de ahí, ¿sí? Vamos a ver que básicamente la suma de las entradas que tiene una red neuronal pasa por una función de activación, la cual vemos como salida. Eso es todo lo que básicamente ellos propusieron. Sin embargo, les quería poner el artículo, pero no está como muy agradable de leer, son 15 páginas. ¿Sí? Y adicional a eso, está escrito en máquina de escribir. 1943, no esperen más de eso. Bien, muchachos, aquí vemos, en 1949, este señor Hebb, ¿cierto? De hecho, viene una red neuronal, es el aprendizaje Hebb, que es lo que vamos a analizar en la próxima clase, en las estructuras de aprendizaje. El aprendizaje de Hebb básicamente es cómo representar la modificación de la sinapsis, ¿cierto? Realmente nuestra red, nuestro cerebro aprende de dos formas: la modificación de la sinapsis, o sea, cómo se modifican esos potenciales de las conexiones, y cómo se crean nuevas conexiones de redes neuronales en nuestro cerebro. Por ejemplo, a usted le pegaron un puño, usted llegó a una clase y el profesor le pegó un puño, ¿sí? ¿Usted qué se le graba? ¿Usted le queda grabado ese recuerdo? ¿Se creó algo nuevo? ¿Sí vamos a entender? ¿Sí? No, yo no voy a hacer eso porque me he hecho. Pero, se crea un nuevo recuerdo. Entonces, ¿cómo modelar este aprendizaje? Entonces, mediante la modificación de sinapsis, que se va a representar como cambio de ciertos pesos. Eso vamos a ver luego en el modelo de red neuronal. Los pesos sinápticos. ¿Se acuerdan del modelo de red neuronal que vieron en IA? Que la entrada se multiplica por un peso. Esos pesos son los que nos interesa modificar para el aprendizaje en ese modelo. Bien, en 1956, estos señores Hahn y Duda proponen la primera simulación bien formulada de red neuronal basada en los postulados de Hebb. ¿Sí? ¿Esto qué es? Básicamente utilizan un conjunto de vectores y matrices para hacer esta simulación. De hecho, utilizan una matriz de aprendizaje, ¿sí? Que es lo que nosotros vamos a manejar bastante. Vamos a utilizar una matriz para los pesos. ¿Sí? Más sencillo. Lo bueno es que estos trabajos nos ayudan a formular bien cómo implementar las redes neuronales. Aquí va, 1956, UTEI demuestra que una red neuronal con sinapsis puede aprender a clasificar patrones binarios, que es lo que ustedes vieron en IA, ¿cierto? Una red neuronal tiene esa capacidad. Auxilio, allá. Entonces, muchachos, supongan que ustedes tienen un conjunto de patrones, ¿sí? Conjunto de patrones. Entonces tienen un X, un conjunto de X y Y, ¿sí me siguen? Y tienen unos puntos. Supongamos que ustedes quieren hacer una neurona para clasificar esos puntos, ¿cierto? ¿Qué quiere decir una clasificación binaria? Que es capaz de partir en dos un conjunto de datos, ¿cierto? De hecho, de forma lineal,
y esta parte de aquí clasificarlo como, digamos que aquí la salida sea 1 y con esta la salida sea 0, ¿cierto? Esto es una clasificación binaria, ¿sí? Básicamente. Ahora, si estos puntos estuvieran desordenados, pues no podría clasificarse de forma binaria, ¿sí? Básicamente es partir un conjunto de datos en dos, siempre y cuando se cumpla una linealidad, ¿sí? Estas son las primeras simulaciones que ellos hicieron, ¿sí? Esto igual vamos a ver la próxima clase con el clásico problema del XOR. La XOR mata a la neurona. ¿No se acuerdan de ella? Sí. Sí, la XOR es una asesina de neuronas. Tenemos que usar dos. Bueno, muchachos, en los años 50 se introduce la idea de memoria asociativa como matriz de aprendizaje. Es básicamente utilizar una matriz para asociar entradas y salidas, ¿sí? Una relación de error. Von Neumann, ese libro, ¿ustedes vieron Computación Evolutiva? Ah, oh, bueno. En ese libro, él se dedica a profundizar, a hablar de la relación entre cerebros y computadoras, ¿sí? El cerebro hace esto, la computadora hace esto, el cerebro hace esto de esta forma, la computadora hace esto de esta otra forma. Y acá se habla un poco de cómo es la diferencia entre el aprendizaje de estos sistemas de redes neuronales y el cerebro, ¿sí? Digamos que el cerebro es mucho más flexible que una red neuronal. La red neuronal siempre, muchachos, no, va a tener cierta rigidez, porque es un método computacional. O sea, no esperen que sea perfecto. Rosenblatt, en 1958, introduce el modelo Fresnel, ¿sí? Y estos dos señores, el modelo Adeline, que eso ya lo vamos a ver próximamente. En 1980, se introducen varios modelos de aprendizaje de redes neuronales, aprendizaje competitivo y red de Hopfield, que son redes realimentadas. En 1988, Browning y Lowell describen las redes de función de base radial, ¿cierto? Que es una alternativa al perceptrón multicapa. Básicamente es un modelo de red neuronal, ¿sí? Y en las dos últimas décadas, ¿cierto? Las redes neuronales han cobrado importancia por solucionar ciertos tipos de problemas de clasificación y tienen muchas potencialidades en aplicaciones de machine learning. O sea, es principalmente las últimas décadas. Hay muchísimos trabajos. O sea, si me pusiera a hacer una recopilación, estamos hablando más de 30 o 40 trabajos relevantes. ¿Sí? Muchísimo. Bien, muchachos. ¿Preguntas? 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 ¿Nada? ¿Todo está claro? No, pero como es que hoy es la única clase así. Ya de resto, vamos a entrar de lleno. ¿Preguntas? Bien. Y entonces aquí viene la motivación de las redes neuronales. ¿Podemos construir un computador que piense? ¿Ustedes qué piensan? ¿Pero cómo harías para hacerlo en hardware? Digamos que una cosa es el software. Se puede programar su red neuronal ahí, aunque está limitado igual pues al contexto que le ponga. ¿Pero cómo haríamos para que eso piense? Para que usted llegue a su casa y el computador lo salude y vea que usted está triste y le da un abrazo. ¿Sí? ¿Por qué no se puede esperar que una máquina que realiza miles de millones de operaciones por segundo pueda pensar y aprender por experiencia? O sea, pongamos el computador solo ahí. ¿Será que puede aprender por experiencia? Es una de las tantas preguntas que se han hecho en la inteligencia artificial. ¿Por qué una máquina no puede aprender en lugar de repetir instrucciones de un programador humano? ¿Por qué la máquina solo se limita a lo que le diga el programador? Y igual en el contexto de inteligencia artificial, siempre se va a limitar a lo que nosotros pongamos. Lamentablemente, ustedes vieron el debate, hicieron el debate en inteligencia artificial entre la IA débil y la IA fuerte. Solo tenemos IA débil, ¿no? Si el día que haya IA fuerte, yo creo que buscaré irme a una isla lejos de todo, ¿sí? Es complicado. Es un contexto ético muy, muy fuerte. Bueno, esta diapositiva repitió, pero bueno. Entonces, por ejemplo, miren esto. ¿Qué ven ahí? Objeto, ¿cierto? ¿Sí lo ven? Y una maleta, aquí vemos una bicicleta, por acá vemos una abejita, jugo de naranja, me dio sed, una cámara, el libro de redes neuronales, bueno, aquí vemos muchas cosas. Un computador es capaz de representar todos los píxeles de esa imagen, ¿cierto? Realmente esto es un conjunto de ceros y... Bueno, realmente es un conjunto de... ¿Ustedes han escuchado cómo son las imágenes en realidad? ¿Sí? Cada píxel es un conjunto de tres números. Rojo, verde y
y azul. Realmente esto es una matriz, ¿sí? De hecho, en procesamiento de imágenes, uno trabaja con los formatos de imágenes crudos, o sea, las matrices directamente. Que pues hace rato no maneja directiva, ¿no? Procesamiento digital de imágenes, sí, porque esa creo que la del profesor Albert, pero aquí no la han vuelto a dar. Bueno, pero esto es una matriz de, cero, de números, ¿sí? Muy grande. Ahora bien, ¿qué pasa? Para el computador eso es una matriz de números y el computador es capaz de memorizarlo y mostrarlo, ¿sí? Pero ¿qué es capaz de hacer el ser humano? Pues identificar. Identificar cada uno de los elementos que vi ahí. Más no, nosotros no sabemos nada de la matriz que está acá atrás, ¿sí? Nosotros ni tenemos idea de cómo es esa matriz, no seríamos ni capaces de memorizarla. Pero aún así, somos capaces de extraer información de ahí, ¿sí? Eso es lo interesante del computador versus el ser humano. El computador puede representar mucha información, pero el ser humano es capaz de extraer información, ¿sí? Esa es una de las grandes diferencias entre computador y ser humano. Podemos inspirarnos en el funcionamiento del computador para realizar computación. Vamos a inspirarnos en la neurona. Utilizamos la neurona como un elemento de computación. Este elemento de computación es independiente. ¿Qué quiere decir? Cada neurona funciona por aparte. Es un sistema de procesamiento en paralelo. ¿Pero qué pasa? Nosotros vamos a implementarlo acá, igual no se va a dar esa potencialidad. Si estuviéramos en ingeniería electrónica, podríamos programar un dispositivo que se llama FPGA, que nosotros podríamos programar módulos de redes neuronales para hacer redes neuronales en hardware. Muy interesante porque la rapidez de eso es abismal. Nosotros vamos a programarlas en software, ¿sí? Cada neurona es independiente. Y cada neurona se conecta con otra. Eso es una red neuronal. Las salidas de una red neuronal van a las entradas de otra red neuronal. Y ya, eso es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a conectar esos elementos entre sí y ese es el objetivo, ¿sí? Bueno. Y este es el modelo de red neuronal. Tenemos un conjunto de entradas, si ustedes lo ven acá, que tienen un, que estos son los pesos, y la neurona hace algo aquí, ¿cierto? Y hay una salida, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos observar? Y utilizamos con esas conexiones con peso, las llamamos conexiones ponderadas. Hay unas entradas que pesan más que otras, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer principalmente acá. Hay unas entradas que pesan más que otras, ¿sí? Bien, muchachos. Ventajas. Si se ajustan adecuadamente a los textos, si se ajustan adecuadamente a los pesos, se tendrá un sistema. Se tendrá un sistema robusto. ¿Qué quiere decir un sistema robusto? Que puede responder al error y que puede dar buenos resultados. Se puede reconocer ciertos patrones así, cambien un poco. Supongamos que alguien de este salón, viene hoy así y mañana lo ven con el corte, con corte diferente de pelo. ¿Usted lo podría reconocer? Sí. Así se, y si se echa mucho maquillaje también, ¿cierto? Eso es lo que un sistema robusto es capaz de reconocer el mismo elemento, así cambia un poco las cosas. Tiene tolerancia al ruido inherente. Las entradas que usamos, los datos que vamos a manejar, tienen basura, que van a entrar en el proceso de entrenamiento, pero aún así somos capaces de responder a ellos. Y las redes neuronales son soluciones ad hoc. ¿Qué quiere decir eso? Una red neuronal no puede solucionar todos los problemas. Usted entrena una red neuronal para cierto problema y solo le sirve para ese problema. Por eso se llaman soluciones ad hoc. Solo sirve para un problema específico, ¿sí? O sea, son soluciones muy específicas. O sea, evidentemente la red neuronal, usted tiene un problema de entrenamiento de eso, pero después de que usted la entrene, solo sirve para ese problema, no sirve para nada más. Usted, por ejemplo, tiene un sistema de reconocimiento de rostros, funciona muy bien. Ahora lo pone a reconocer voz, no va a funcionar, ¿sí? Porque está para reconocimiento de rostros. ¿Listo? Ustedes tengan eso presente. Bien. Miremos estas ventajas. ¿Qué ven ahí ustedes? Y un intento de 132 fallido. 132 es como la letra de algunos intentos no espaciales. 632 o palito a ojo. Bueno,
Los sistemas de redes neuronales son bastante potentes. Por ejemplo, en este caso de prueba, que es del libro, por ejemplo, un sistema de reconocimiento de textos con redes neuronales, se le puso estos caracteres, fue capaz de reconocer los de la parte A y no reconocer los de la parte B. Pero es que para ser francos, ni uno como ser humano reconoce lo abajo bien. Porque eso no sé qué es, eso no sé Nariz. qué, eso es como, ¿qué es? Es como un intento de 6 o un 1. Eso de ahí puede ser un 8 o un 3. ¿Sí? Y esto pues sí es, parece un 2, ¿sí? Pero es bastante, o sea, es capaz de reconocer bastantes cositas, muy interesante. Son aplicaciones que nosotros vamos a ver. Si ustedes ven el libro de Eduardo Caicedo, verán principalmente análisis de señales y sistemas, ¿sí? Y bueno, ¿qué vamos a estudiar, muchachos, en este curso? Representación de la red neuronal, que es el modelo matemático. ¿Cómo reaccionan las redes ante diferentes entradas, que son las funciones de activación? Y de estructuración de las redes neuronales. ¿Cómo las acomodamos? Que hablamos de las arquitecturas. Y sí, en este curso veremos las matemáticas aplicadas a aprendizaje. Este curso tiene bastante matemática, pero es una matemática aplicada, ¿sí? No vamos a poner, o sea, no se asusten, no vamos a ponernos a sacar derivadas, no ponemos a, o sea, las vamos a usar, pero sencillamente necesitamos que el resultado, ¿sí? O sea, saber que para esto se tiene que aplicar una derivada, sí, está bien necesario entender por qué se aplica la derivada, pero más no cómo sacarla, no nos vamos a hacer eso. Y el examen tampoco, por eso el examen es práctico, ¿sí? Porque yo les pongo a calcular el error. Pues es como complicado que lo hagan a mano. Para eso está el profesor Efraín, ¿sí? O por ejemplo, ponerles a sacar la inversa de una matriz de aprendizaje. Pues para eso vieron álgebra lineal con, bueno, el profesor de tecnología electrónica, ¿cómo se llama? Héctor García, imagino. Bueno, álgebra lineal. Bueno, quien les haya dado álgebra lineal. Para eso ustedes ya sufrieron. Básicamente saber para qué utilizarlas. Evidentemente usted dice, ah, bueno, yo saco la inversa de la matriz para obtener tal cosa. Eso es lo que quiero que sepan. Por eso la selección de octava, ¿sí? Por eso esa selección, ¿sí? Para evitarnos esa fatiga. En los libros ustedes van a ver que los cálculos los hacen a mano, ¿sí? Entonces, este es un curso de matemáticas aplicadas, ¿sí? Para que una vez sepan en qué expectativas van. Digamos que lo bueno es que este semestre tienen para elegir una materia meramente de desarrollo y una materia, pues, digamos, del lado de ciencias de la computación, ¿sí? O ver las dos. Yo haría las dos, de hecho, ¿sí? Pruebas es importante. O sea, es bueno saber para el tema de la calidad del software. Aunque a mí el software, pues, en lo posible de lejitos, pero es necesario, ¿sí? Bueno, muchachos, vamos con las aplicaciones. Reconocimiento de voz. ¿Sí? Reconocimiento de voz. Tenemos acá reconocimiento de rostros. Ahí está Mike y Michael, según ese. Que Michael se ve como medio borroso. ¿Sí? No sé. lo saqué de una aplicación que está, de hecho, Face Recognition. ¿Ah? Es una aplicación que utiliza redes neuronales para el reconocimiento de rostros. ¿Y está ahí? Google Play, de ahí la saqué. Entonces ustedes pueden utilizar eso, por ejemplo, colocan una foto y no se acuerdan de alguien. Yo creo que la aplicación más descarada no le ha pasado que ustedes están en una reunión social y no se acuerdan del nombre de una persona y lo saludan. Ustedes podrían discretamente tomar una foto y el software reconocer la persona. Discretamente. Uno puede tomar fotos discretamente, ¿o no? Pues yo no sé cómo simular eso. Y el sonido. Y el sonido. El sonido es artificial. El sonido es artificial. Y si suena y el ay, no me sale. Sí, le puso una cosa de captura de pantalla y un flash para las notificaciones de WhatsApp. Pero sí, uno puede tomar una foto discretamente, ¿sí? Entonces, tomar una foto discretamente a la persona y un software de esto les ayuda. Aunque ahora con las leyes de derechos de autor, en algunos países es ilegal hacer eso sin el consentimiento de la persona, ¿sí? No, en serio. Las cosas se han complicado mucho en ese aspecto de la privacidad. Tenemos reconocimiento de objetos. ¿Saben qué grupo en estos momentos están trabajando esta parte de utilizar técnicas de inteligencia artificial para el procesamiento de imágenes?
¿Saben quiénes están haciendo eso? Los del grupo de... Ah, bueno, Google. Pero de Univalle, el grupo de la profesora Patricia, el de visión computacional. Si les interesa esta parte de... Aunque ellos más el tema de imágenes, pero a mí me ha llamado la atención. Lástima que cuando estaba en pregrado no usaban eso y no me la dio con ellos. Es el tema de utilizar técnicas de inteligencia artificial, entre ellos redes neuronales, para identificación de imágenes. Ellos utilizan sobre todo imágenes médicas. Entonces sería muy interesante, por ejemplo, una imagen, te coloco una imagen de un hígado, y que una red neuronal sea capaz de identificar un cáncer. ¿Sí? No, esta zona posiblemente es cáncer de cirrosis o algo así. ¿Sí? ¿No? Sí. ¿Ah? Sí, eso lo hicieron en el grupo de Genial. Sí, es que ellos ahora están utilizando, de hecho, es, en estos momentos, personalmente, ahí ya me interesaría participar, pero bueno, ya estoy en eso. Anteriormente, es que lo que pasa es que realmente el grupo está trabajando, el grupo de visión como computadores, que se llama, ellos anteriormente eran imágenes cerradas, pero hace relativamente unos pocos años ellos ampliaron mucho el panorama. Y la aplicación de técnicas de inteligencia artificial, o sea, a mí lo que me interesa es la inteligencia artificial. Y pues realmente yo veo las imágenes como el problema, más ellos ven es la imagen como el principal y la inteligencia artificial como una herramienta para solucionar el problema que ellos tienen. ¿Sí? Digamos que es interesante, digamos que es, en imágenes y videos ahora está mucho auge de utilizar redes neuronales, como mencionó acá Ramírez. Sería bueno que me compartieras el paper está publicado. Ah, sí. Ah, bueno, tengo que buscarlo. Es que la búsqueda de Facebook no es como muy amable. También yo he visto redes neuronales para cáncer de mama por mentales, a partir de la potencialidad. Sí, es que es muy, o sea, la potencialidad que tiene esto en esos campos de medicina es muy grande. Porque es que el ojo humano, digamos que nosotros tenemos la limitación, bueno, podemos reconocer hasta ciertas cosas, pero una red neuronal bien entrenada puede reconocer enfermedades que duramente los especialistas, solamente especialistas con mucha trayectoria podrían reconocer, ¿sí? O sea, es un campo muy interesante. Si a ustedes les gusta esta parte, pues les recomiendo contactarse con el grupo de visión por computador. En el grupo de Evalab, que nosotros estamos, bueno, de guía realmente, grupo de inteligencia artificial allá en Cali, lo que se hace es principalmente con PLN y redes complejas, que es lo que ando yo. Pero a mí, digamos que el aspecto de las redes complejas no me mata, sino el hecho de aplicar técnicas de IA a problemas de redes complejas. Digamos que para el profesor es lo que yo voy a hacer en la red compleja, para mí lo que me interesa es la esencia de la inteligencia artificial aplicada en eso. Digamos que hay muchas maneras de ver esto. Y lo bueno es que si a uno le gusta este campo, realmente es muy amplio, ¿sí? Muy amplio. O sea, usted puede aplicar redes neuronales en muchas cosas. Y no solo redes neuronales, algoritmos evolutivos, lógica difusa, hay mucha, esa parte de algoritmos de colonias de hormigas, hay mucha variedad, y esto tiene muchas aplicaciones, ¿sí? No solamente con el hecho de quedarse, digamos, solo el hecho de saber redes neuronales, sino, bueno, ¿qué puedo aprender yo con estoy intentando solucionar problemas con redes neuronales? Digamos que algo muy interesante, por ejemplo, intentar hacer que componer música, ¿no les gustaría? Una serie de sonidos y que usted le manda una red neuronal y devuelva una melodía, ¿no? O un filtro de corrección de voz. Usted es que canta horrible y le sale la voz de que canta bien. No. No, eso es bueno de colocarlo, pero de alarma, porque es que uno despierta antes para apagarlo. Le recomiendo eso de alarma. Yo cuando estaba muy perezoso, para ser sincero, yo utilicé ese baby de como alarma. Me levantaba ya antes de que sonara y apagaba. Es muy, muy efectivo. De hecho, una compañera de maestría también lo usó y muy efectivo. Porque es que muy duro, o sea, pues, os imagino los que viven en Buga, les toca lo mismo que a mí.
cuando veía el pregrado, que hay una clase a las 7 de la mañana, toca levantarse a las 4 y media, y eso pues duro. Entonces, buenas alarmas. Digamos que tu red neuronal aprende a... ¿Cuándo es el tiempo que va a sonar eso? Entonces ya, yo me levantaba 5 minutos antes, era muy efectivo, ¿sí? Les recomiendo eso, colocar un disco que odien y como alarma. No, uno va a despertar 3 horas antes. O sea, colocar un disco que doy, usted, la garantía es que usted despierta antes, ¿sí? En caso que tenga problemas para madrugar. Bien. Bueno, muchachos, acá tenemos unos enlaces de aplicaciones de robótica en redes neuronales. Vamos a ver si los podemos ver, ¿sí? Sí. Bien, muchachos, lo que voy a hacer de ahora en adelante con las diapositivas, yo les voy a incluir dónde estoy sacando la información. Entonces pueden consultar esas fuentes. Este curso de redes neuronales lo he hecho, pero es muy teórico. Pero les ayuda para reforzar conceptos. Es muy, muy, muy teórico, ¿sí? Este de Neural Networks and Sassy Learning, Neural Network Compression Foundation, este de red neuronal, aplicación y técnica de programación de Freeman James. Y este paper que les habla un poco del número de neuronas en el cerebro humano, ¿sí? ¿Listo? ¿Qué más les puedo decir? ¿Tienen preguntas? Bueno, muchachos, esperen, cierro acá.